¿Recuerdan a Carlos Silver? Si les digo el nombre, ¿saben de quién estoy hablando? Yo creo que sí. Creo que sirve mucho. Es como un hombre de récord. Hubo un cantante que duró como 6 días afuera del San Bill cantando para romper un récord Guinness y después de que casi se muere en el intento. No le reconocieron nada, mi amor, y quedó más loco y me mata. ¡Ay, yo lo recuerdo! Pues, mi amor. Lo recuerdo, que Sayita, mi amor, fue el que hizo la producción de y eso. Milagro. Y Milagro, mi amor, y el pájaro cantando 5 días, mi amor, y al final no se lo reconocieron. Pues él, mi amor, dice, voy tras la segunda parte. ¿Otra vez? Aunque la segunda parte nunca son buenas. Ajá. Dicen, él sí va detrás de este récord Guinness para la República Dominicana. ¿Cómo? Porque va a durar más días cantando y más horas. Y esto ahora sería en conjunto con el show del mediodía. La costumbre. Ay, pero me gusta la idea, mi amor. Tipo reality. Claro, mi cielo, el show del mediodía, mi amor, ya bajo con la producción, mi amor, de este récord ahora. Correcto, sí, del segundo intento. Sí. Ven acá. Ay, pero me gusta. Ven acá, Carlos Silver. Qué pena. Ven acá, mira, Iván. Me parte el alma y a conciencia lo digo, José. Mira al pobre llorando, compungido, emocionado. Y Saya diciéndole. Él sabía. Lo logramos. Y todo por no traer a la gente de Inglaterra para acá, corazón. A eso voy, ven acá. Carlos Silver, en este caso, Iván Ruiz, el show de mediodía. Ajá. Traten de invitar los días que sea este récord a los jueces que vengan a la República Dominicana, de que estén ahí pendientes. Un intercambio con Air Europa. Yo estuve y fui testigo para el mojito más grande del mundo. ¿Cómo? De Ford Jack, entonces que se hizo en Catcana. Y los jueces estuvieron ahí presentes en todo momento. Y a pocos minutos, luego de cumplir el récord, lo certificaron allí y le entregaron automáticamente. Y nos hemos metido también en la olla más grande del mundo, también, que está en Puerto Plata. Y atención, Iván Ruiz, mi vida, del show del mediodía. Recuerden que en esas actividades va mucha gente y se aglomera mucha gente. No mande a Chanti de presentadora porque te la pueden pisar. No, pero quizá lo van a hacer en las afueras del Canal 9, donde se transmite el show. Pero por eso, día, amor. Ah, por los chiquitos, claro, dices tú. Yo tengo un video de Chanti por ahí. Sí. Ay, Dios, no me lo hagas. Echen un cuento para yo decir. Vamos a echar un cuento. Te imaginas que pisen a Chanti. Echen un cuento.